Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a Charlas iOS. Y bueno, quizás estás pensando en adquirir el nuevo iPhone SE, pero te estás preguntando, ¿qué tal la resistencia de este teléfono al agua, al polvo? Vamos a responder estas preguntas en este video. Así que vamos juntos aquí a la página de Apple. Vamos a entrar aquí a más información. Y vamos a buscar el apartado donde nos explica un poquito sobre el tema de la resistencia al agua y al polvo. Y aquí está. Dice, el iPhone SE es resistente al agua hasta 1 metro por 30 minutos. No tiene problema si le cae un poco de café, té o refresco. Y el polvo, eso tampoco es un problema. Pero algo aquí que es muy importante. Si ven este numerito que está acá, ese número tiene una razón. Vamos a mirar. Y si vamos aquí, directamente nos lleva al final de la página. Y esto es lo que muchas veces las personas no leen, la letra pequeña. Dice, el iPhone SE es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo. Buenísimo. Y fue probado en condiciones de laboratorio controladas con una clasificación IP67. Entonces aquí ya sabemos que el iPhone SE es IP67 según la norma IEC 60529. En conclusión, eso quiere decir que hasta 30 minutos puede resistir a una profundidad máxima de 1 metro. 30 minutos, no 31 segundos. 1 metro, no 1 metro y unos centímetros más. La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es una condición permanente y podría disminuir como consecuencia del uso normal. Quiere decir que con el tiempo esa resistencia que Apple nos está brindando va a ir disminuyendo. Entonces ya no va a ser 1 metro, ya no van a ser 30 minutos. Dice, no intentes cargar un iPhone mojado. Consulta el manual del usuario para ver las instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre daños producidos por líquidos. Y aquí es donde todo el mundo queda un poco confuso. Pero espérame un segundo, ¿cómo así? Me estás diciendo que puedo mojar el teléfono, lo puedo inclusive sumergir hasta 1 metro, pero la garantía no cubre ningún daño. Entonces eso es un problema porque muchas personas dicen, no, pues no tengo problema, me voy a la piscina, me voy a la playa, me voy, bueno, y eso que sin tener en cuenta que pues cuando hablamos de la playa estamos hablando de agua salada, entonces que ahí ya le estamos incluyendo un elemento un poquito ya más dañino para el iPhone. Y lo que ha pasado, seguramente ustedes ya han escuchado a personas que incluso con iPhones que son IP67 pues han llegado a tener algún que otro inconveniente. Yo pienso que hoy en día pues ya todos los teléfonos vienen con una resistencia al agua, una resistencia al polvo. El iPhone SE no podía ser la excepción. Y lo que a nosotros nos queda es tratar de ser prudentes, prudentes con nuestros dispositivos. Eso es como para que usted tenga la tranquilidad. Se me regó un líquido encima del teléfono, se me cayó, no sé, en algún momento muy rápidamente a la piscina. Pero yo en ningún momento recomendaría que usted simplemente utilizara su dispositivo todo el tiempo para sumergirlo, porque digamos que hay un riesgo que se corre. Ha habido personas que han tenido problemas, que han querido grabar videos bajo el agua, en la piscina, incluso que se les ha olvidado el teléfono y se han duchado de pronto antes de entrar a la piscina. Han habido accidentes de diferentes maneras con el iPhone con respecto al tema de los líquidos. Y aquí Apple se está cuidando en salud. Dice, no se cubre, no cubrimos ningún daño que se cree por líquidos. Entonces, por más de que Apple le diga a usted que usted lo puede sumergir por 1 metro, usted llega a la Apple Store y usted dice, no, mira, que es que yo me metí en un charquito. O se me cayó el teléfono en un charquito y se me dañó. Apple no va a cubrir eso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y aquí es donde uno se siente frustrado, pero tiene también sentido. ¿Cómo usted le prueba a Apple de que usted lo sumergió 0.5 metro, 10 centímetros? No hay manera que usted pueda probarle eso a Apple. No hay manera tampoco de que Apple pueda ver, mire, revisemos aquí. Oh, sí, la presión de agua que se recibió fue menor a 1 metro. ¿Sí? O el tiempo en el cual estuvo el teléfono bajo el agua fue menor a 30 minutos. Nosotros le vamos a dar un teléfono nuevo. No hay manera de medir estas cosas. Entonces ahí Apple, por eso se cubre ahí en salud y dice, nosotros no podemos responder.
por daños a líquidos. Así que yo quería compartir esto con ustedes porque es muy importante que usted lo sepa. Sí, es un teléfono, es IP67, es resistente, pero debemos de tener cuidado con nuestros dispositivos, ¿ok? Así que bueno, no siendo más, muchachos, entonces me despido de ustedes. Ya saben, si les gusta este tipo de videos, les invito a que nos lo dejen saber dándole like a este video, compartiéndolo con otras personas. Quizás usted esté pensando en adquirir el iPhone SE o usted tenga algún amigo que esté pensando en adquirir este dispositivo. Y pues déjenos sus comentarios, cuéntenos un poquito qué tal, usted ha tenido alguna experiencia con los líquidos, quizás usted haya tenido alguna experiencia, no sé, en la piscina o en la ducha, con algo que tenga que ver con líquidos y su iPhone. Sería muy bueno que usted nos comentara de esto e incluso lo podríamos discutir en el podcast. Entonces, ya saben, cuéntenos de esto. Usted es parte importantísima de este canal, de esta comunidad de charlas iOS, y usted es el encargado, aquel que nos va a ayudar a crecer si usted le está gustando este tipo de contenido. Bueno, no siendo más, me despido. Mi nombre es John. Bendiciones.